La Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa despidió a su hijo predilecto, Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, el que en octubre de 1953 ingresó a la institución como profesor de dibujo, después en extensión universitaria, a la vez de desempeñarse como escenógrafo del taller de teatro universitario. Comunidad rosalina vive una profunda e irreparable pérdida, quedando inscrita esta fecha en el calendario luctuoso de las artes universitarias y de Sinaloa. Se ha ido don Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, un ciudadano ejemplar y un universitario como pocos, un hombre íntegro, trabajador, que supo amar a esta casa de estudios sin conocer límites. En un ambiente de sentimientos encontrados, rostros de nostalgia, de agradecimiento, de orgullo, de tristeza y también de un gran compromiso. Mantener el arte y la cultura universitaria, en el nivel que solo los grandes de espíritu como él pueden entender. Es la única persona que yo he conocido que era realmente democrática, porque la concepción que él tenía abarcaba a todos, es decir, respetaba a todos. Quería a casi todos, seguía las ideas, estaba atento a las ideas de casi todos y digamos tenía como esa forma de ver las cosas integral, amplia y era fascinante. Don Miguel, como se le conoció siempre en la comunidad artística universitaria, se desempeñó como productor y escenógrafo, incluso como actor de importantes obras de teatro, autorías de Miguel de Cervantes Saavedra, Celestino Gorostiza, Emilio Carballido, Federico García Lorca, Vicente Leñero y, por supuesto, de su entrañable amigo Oscar Liera. Bueno, se va toda una época de la cultura en la universidad, de la cultura en Sinaloa, de generaciones de actores, de directores con los que Miguel trabajó. Y ese era Miguel Tamayo, siempre activo, siempre buscando cómo hacer de más cosas para la universidad. Fue jefe de actividades artísticas de la UAS, organizador de la ceremonia donde se otorgó el grado de doctor honoris causa a los escritores Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Juan de la Cabada. En Culiacán montó una exposición alusiva al Día de los Fieles Difuntos, misma que se sigue conmemorando en todas las instituciones culturales y de educación hasta la fecha. Nuestra ciudad, en muchos de sus edificios, no fueron destruidos. Te hablo del centenario, te hablo de esta misma Casa de la Cultura, te hablo de la Galería Frida Kahlo. Si alguien defendía y tenía una identidad con la universidad, era nuestro amigo, nuestro querido amigo, don Miguel Tamayo Espinosa, por todo lo que hizo por la universidad, siempre defendiéndola, que Miguel dio su vida. Generaciones del arte y la cultura en Sinaloa estaban ahí reunidos una vez más, no en una exposición, ahora estaban ahí para despedir al maestro. Tercera llamada. Miguel, que te vaya muy bien. De este hombre tan trabajador, exigía, pero ponía el ejemplo haciéndolo él. No regañaba. Bueno, a mí nunca me regañó, gracias a Dios. Yo lo respetaba mucho y lo quiero, no lo quería, lo quiero mucho. Está descansando.
trabajó mucho toda su vida. De acuerdo a sus propias palabras, Miguel Tamayo no ansiaba precisamente honores de parte de los universitarios, porque en todo caso, dijo él, es él quien tiene que agradecerle a la UAS porque le dio la oportunidad de realizarse y de crecer. Por toda esta entrega y lealtad, Miguel Tamayo fue y es, hoy por hoy, uno de los personajes más importantes de la cultura sinaloense. Informativo UAS.